Muy buenas noches, jóvenes. Bienvenidos a la clase número 70 del día 23 de marzo de 2022. El día de hoy vamos a ver el tema multiplicación y división con la lección del libro de texto número 75 que teníamos pendiente. Vamos directamente al OneNote para ver este ejercicio y podamos resolverlo de manera correcta. La página que vamos a estar trabajando es la página 164 para que tengan listo su material y puedan realizar la lección junto conmigo. Voy a abrir el archivo directamente en la aplicación para mayor comodidad. Mientras vamos a ir leyendo lo que dice la lección 75, técnicas para dividir decimales. Número 1. Analiza la información y haz lo que se pide. Se empacarán 4.000 naranjas en bolsas y se pondrán 16 en cada una. Claramente podemos ver que aquí lo que nos están implicando es una división de 4.000 entre 16. El inciso A dice, verifica que se necesitan 250 bolsas. Entonces aquí nada más para dejar constancia, ¿verdad? De lo que nos están pidiendo. Ponerlo con verde, yo creo. Lo que nos están pidiendo es hacer la división de 4.000 entre 16. ¿Sí? Número o inciso A más bien dice verifica que se necesitan 250 bolsas. O sea, ya nos están dando el resultado de la división. Si yo le apuntara aquí de manera horizontal, 4.000 entre 16, este resultado nos tiene que dar 250 bolsas. El inciso B dice si se empacaran el doble de naranjas y se colocaran 16 en cada bolsa, ¿cuántas bolsas se necesitarían? Aquí sería el doble de naranjas, o sea, 8.000. Ahora entre 16 y cuánto es lo que se va a las bolsas que se van a ocupar. Bueno, cuando nos dicen compruébalo, pues vamos a hacer directamente la división de la manera convencional como nosotros estamos acostumbrados a hacerla. Ya sabemos que el resultado debe dar 250, así que es únicamente una comprobación. Así que multiplicamos 16 por 2, que nos va a dar 6 por 2 son 12. Llevamos una, 2 por 1, 2, más 1, 3. Es decir, 16 por 2 nos da 32. Al hacer la resta de 40 menos 32, 2 para llegar a 10 son 8 y 4 para 4 sería 0. Bajamos el 0 para avanzar al siguiente número que nos resulta en el cociente, que como ya vimos nos tiene que dar el número 5, así que directamente ponemos el 5. 5 por 6 son 30, para 30 0 y llevamos 3. 5 por 1 5, más 3 8, para 8 0. Aquí se dan cuenta ya el procedimiento, ya no lo hice restado directamente, sino ya no estoy poniendo la resta que se debe de realizar, ¿no? Y por último bajamos el siguiente 0 y pues 16 por 0 me va a dar 0 para 0, 0. Entonces el resultado efectivamente son 250. Otra forma de comprobarlo sería multiplicar 250 por 16 y me tiene que dar 4.000. 6 por 0 son 0, 6 por 5 30, llevamos 3, 6 por 2 son 12, más 3 15. Y aquí nada más se repetiría perdón, el 0. Bueno, lo voy a borrar para que se vea bien. 1 por 0 0, 1 por 5 5 y 1 por 2 2. 0 0 10 y 4. 4.000. Quiere decir que la operación de división es correcta. Ahora bien, esto que nos hacen pregunta en el inciso B, bueno, esto ya lo contestamos, simplemente es comprobar qué es lo que sucede cuando aumentamos el dividendo o cuando aumentamos el divisor, cuando disminuimos el dividendo y cuando disminuimos el divisor. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la práctica directamente para llegar a esa conclusión. El doble pues serían 8.000. 8.000 entre 16. Cuando yo pregunto, cuando me preguntan en el libro qué fue lo que pasaría o qué
si yo pudiera predecir qué es lo que va a ocurrir sin la necesidad de hacer una operación, una posibilidad que podemos sugerir es que al doblar el número de naranjas, es decir, en lugar de que sean 4.000, sean el doble, o sea, 8.000, pues yo podría decir que también va a aumentar el doble el cociente, ¿no? Entonces, vamos a imaginar que la división no está así. Vamos a imaginar que la división es así, 8.000, bueno, originalmente era 4.000 entre 16. Pero ¿qué pasa si si lo hacemos al doble? Es decir, ahora manejamos 8.000 entre 16. Imaginémoslo esto como una fracción. A esta fracción yo le puedo sacar la mitad, y la mitad de 4.000 serían 2.000, y la mitad de 16 pues serían 8, ¿no? Entonces, 4.000 entre 16 es lo mismo escribir 2.000 entre 8. Si yo sigo sacando mitad, la mitad de 2.000 sería 1.000, y la mitad de 8 sería 4. Entonces, 1.000 sobre 4. Aquí me va a faltar espacio, pero si sacamos otra vez mitad, sería 500. Lo voy a poner de este lado. 500 sobre, mejor lo voy a escribir todo otra vez porque se me hace que queda inconcluso lo que les quiero explicar. Y quiero que quede muy claro, ¿no? Aquí voy a poner los ejemplos, de hecho lo voy a poner con otra tinta. Originalmente eran 4.000 entre 16. Si sacamos mitades, serían 2.000 entre 8. Otra vez mitad sería 1.000 entre 8. Otra, perdón, entre 4. Si le sacamos mitad nuevamente, serían 500 entre 2. Y si sacamos mitad, sería 250 entre 1. Y 250 entre 1, pues ya sabemos que son 250, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si lo hacemos con el doble? El doble, pues ya serían 8.000 entre 16. 8.000 entre 16, si seguimos sacando mitades, sería 4.000 sobre 8, igual a 2.000 entre 4, igual a 1.000 entre 2, igual a 500 sobre 1, o sea, 500. Si se dan cuenta, aquí en los resultados, al ma a manejar el doble en el dividendo, el cociente también se aumenta al doble, así que aquí podemos inferir, sin la necesidad de hacer la división, que el resultado debe de ser el doble de la operación anterior y también me tiene que sobrar cero. ¿Sí? Entonces aquí ya ponemos de antemano, ahora sí lo vamos a poner con rojo, de antemano le ponemos que aquí el resultado sería de 500. ¿Sí? Ahora bien, utiliza los resultados anteriores para calcular sin hacer cuentas, es decir, sin hacer las operaciones. Escritas, o sea, usando la mente nada más, en la mente, los números de bolsas que faltan en cada tabla. Y aquí vienen las diferentes divisiones: 4.000 entre 16, 8.000 entre 16, 2.000 entre 16, 4.000 entre 8, 4.000 entre 32, 2.000 entre 8 y 8.000 entre 32. ¿De qué manera se puede ir haciendo esta división? Bueno, simplemente simplificando las fracciones como les acabo de mostrar, para que ustedes puedan aquí corroborar los resultados que nos arrojaría hacerlos en esta tabla. Aquí, por ejemplo, ya hicimos 4.000 entre 16. También ya hicimos 8.000 entre 16, que vimos que fue el doble, que sería de 500. Aquí, si se dan cuenta, ahora es la mitad del dividendo, pero mantenemos el divisor. Pero 2.000 entre 16 ya lo tenemos aquí. Bueno, lo hacemos acá una vez. 2.000 entre 16, sabemos que aquí sería 1.000 entre 8, o 500 entre 4, o 250 entre 2, o lo que es lo mismo, 125 sobre 1, o sea, 125. Ay, perdón. 125. Esto yo se los estoy escribiendo, pero pues evidentemente eso se supone que lo deben de hacer mentalmente. Y no creo que haya problema porque los números únicamente se le está sacando la mitad. Y son números muy sencillos de calcular la mitad mentalmente. Bueno, entonces si lo comparamos con lo que tenemos aquí arriba,
Si se dan cuenta, al disminuir la mitad del cociente, digo el dividendo, también se disminuye la mitad el cociente. Así que aquí sería la mitad de 2.000, de 2.000 es la mitad de 4.000, el cociente fue de 250, y la mitad de 250 pues va a estar aquí con 125. ¿Sí? Estamos relacionando esta primer división con esta división de acá. ¿Sí? Luego, 4.000 entre 8. Aquí lo que hacemos ahora es que estamos reduciendo, pero el divisor. ¿Qué pasa si reducimos el divisor? Bueno, otra vez referenciado a la primera división, porque si se dan cuenta, mantenemos el dividendo, pero el divisor es el que estamos disminuyendo a la mitad. Mi pregunta sería, si yo disminuyo a la mitad el divisor, ¿también se disminuye a la mitad el cociente? Vamos a ver qué sucede. 2.000, que sería la mitad, aquí sería 4, aquí serían 1.000 entre 2 y 500 sobre 1, o sea, 500. ¿Qué fue lo que ocurrió? No fue la mitad, fue lo contrario, fue el doble. Entonces puedo concluir yo, ya con esto que acabo de hacer, que si yo aumento el doble el dividendo, aumenta el doble el cociente, ¿sí? Este de aquí abajo. Si yo aumento, disminuyo a la mitad el dividendo, pues también se disminuye a la mitad del cociente. Pero ocurre lo contrario cuando lo hacemos con el divisor. Si el divisor lo mando al doble, el cociente pasa lo contrario, se saca la mitad, ¿sí? Si yo el divisor le sacara la mitad, pues el cociente va a ser del doble, ¿sí? Ocurre el caso contrario. Y es lógico que eso ocurra porque lo que estoy dividiendo es un número más grande. Por lo tanto, el cociente también tiene que ser un número grande. Pero cuando estoy dividiendo entre un número pequeño, mientras más pequeño sea el número, más grande va a ser el cociente. ¿Sí? Ahí ocurre el caso contrario. Entonces, esas últimas tres ya las van a hacer ustedes, pero razonando lo que les acabo de decir, porque de hecho, si se dan cuenta aquí, ahora están haciendo el doble el divisor. Quiere decir que el cociente va a ser el doble de lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora acá estamos sacando la mitad del dividendo, pero también la mitad del divisor. Entonces, esto nos daría la mitad del cociente, pero esto nos daría el doble del cociente. Entonces, la mitad por este lado, digo, el doble por este lado, perdón, la mitad por este lado y el doble por este lado, pues fíjense bien que por aquí debo tener un 2.000 entre 8. A ver, aquí está. 2.000 entre 8, que me va a dar 250. O sea, lo mismo que tenemos acá. ¿Por qué? Porque 2.000 entre 8 es una fracción equivalente de 4.000 sobre 16. Por lo tanto, su cociente debe de ser el mismo. Y bueno, así es como lo van a ir contestando. Entonces aquí voy a poner la notación nada más. Perdón, terminar de contestar. Luego dice, trabaja en tu cuaderno, efectúa en grupo y con ayuda del profesor lo que se indica. Comparen cómo calcularon los resultados anteriores, observen de algunos cocientes se repiten y averigüen a qué se deben, y es lo que acabamos de comentar, y anoten una conclusión. Escriben a partir de su conclusión tres divisiones que tengan el mismo cociente y verifiquen los resultados con la calculadora. De estos tres incisos, este no lo van a hacer, ni este, no tiene caso porque ya lo discutimos, pero este, hacerlo en el cuaderno. Que básicamente es poner más ejemplos como los que tenemos aquí. Mi recomendación es que busquen números que sean pares para que les den mitades, para que se puedan dividir entre dos, o números que se puedan dividir entre tres, o sea que sean múltiplos de tres, o números que terminen en 0 o en 5 para que se puedan dividir entre 5, para que no batallen al momento de hacer la división, porque si escogen números cuya división les va a dar los decimales infinitos, es decir, que no tengan mitad exacta, que no tengan tercera exacta, que no tengan quinta exacta, etcétera, van a batallar un montón y no van a poder comprobar lo que aquí se está demostrando.
Y número 3 dice, trabaja con un compañero. La propiedad del recuadro anterior funciona cuando el dividendo o el divisor son números con punto decimal. Lleva a cabo lo siguiente para averiguarlo. Resuelvan con calculadora la división 0.8 entre 4. Bueno, 0.8 entre 4. Vamos a escribirlo aquí de este lado. Más que yo creo que con otra tinta para que no se confunda lo que estamos haciendo. 0.8 entre 4. Y quedó muy feo, pero es un 8. Ahí está. Esto, para que sea más fácil de entender, punto 8, pues son 8 décimos, ¿no? Y entre 4 sería entre 4 sobre 1. Y recuerden que esta división se resuelve de esta manera. ¿Sí? 8 por 1 me va a dar 8. Y 4 por 10 me va a dar 40. Y 8, digamos que dividimos entre 8 y entre 8. Y aquí me va a dar 1. Y 40 entre 8 me va a dar 5. ¿Sí? Y bueno, 1 entre 1 o un quinto equivale a 0.2. Ya tenemos aquí el resultado. 0.2. Multiplican por un mismo número, el que ustedes quieran, al dividirlo entre punto 8 y el divisor en 4, hagan nuevamente la división y comprueben que el cociente que obtienen es igual al anterior. Bueno, eso es comprobar nada más que ocurre lo mismo utilizando decimales que utilizando enteros. Simplemente pues se batalla un poquito más, pero de hecho nos tiene que dar el mismo resultado. Entonces aquí no hay mucho que contestar, simplemente hay que reflexionar, porque ya en la siguiente página nos viene la conclusión, página 165. Aquí nos piden otro ejercicio más y luego ya viene la conclusión, que es lo que hay que apuntar en su cuaderno. Aquí voy a ponerles apuntar en el cuaderno. ¿Sí? Porque es muy importante esta conclusión. Cuando el divisor, el dividendo o ambos son números con punto decimal, es posible multiplicar los dos números, los dos términos, por la potencia de 10 adecuada, 10, 100, 1000, etc., para obtener una división equivalente con el mismo cociente, pero sin números con punto decimal. Y para comprobar esto de aquí, ya les pide que lo utilicen en ejemplo, en los ejemplos A, B, C y D. Si se dan cuenta, aquí tenemos 1.25 entre .25. Voy a poner aquí nada más desglosado. 1.25 entre 0.25. Y lo que hacen aquí es multiplicarlo por una potencia de 10, es decir, un 1 con diferentes números de ceros dependiendo de lo que yo vaya a ocupar. Entendiendo que al multiplicar por 10, tengo que correr el punto decimal hacia la derecha. Al multiplicar por 100, tengo que correr el punto a la derecha dos lugares. Al multiplicar por 1000, tengo que correr el punto decimal a la derecha tres lugares. Es decir, al multiplicar por una potencia de 10, voy a correr el punto decimal hacia la derecha tantas veces como ceros tenga esa potencia de 10. Una vez si es 10, dos veces si es 100, tres veces si es 1000. ¿Para qué me sirve? Pues me sirve para desaparecer el punto decimal, desaparecer entre comillas lo digo, porque al multiplicarlo voy a estar convirtiendo este número que tiene parte decimal en un número entero. Si yo corro el punto decimal dos lugares para convertir el 1.25 en 125, en realidad lo que estoy haciendo es multiplicarlo por 100. El 0.25 hago lo mismo, también lo estoy multiplicando por 100 para correr el punto decimal dos lugares. De tal manera que la división nueva quedaría como 125 entre 25. Y esta división ya se puede resolver de manera tradicional de una forma mucho más sencilla. ¿Sí? Obviamente, pues aquí también lo puedes resolver como una división tipo fracción. 125 entre 25 e ir sacando quinta cada vez entre 5, entre 5. Y se van a dar cuenta que van a llegar al mismo resultado. Por ejemplo, 5 por 2 serían 10 y 5 por 5, 25. Y aquí 25 por 5 son 25. Y nuevamente le saco quinta, me va a dar aquí 5, aquí me va a dar 1. O sea que el resultado de esta división es de 5. Y aquí va a quedar 5.
¿Qué es lo que les están diciendo aquí? 1.25%, que es lo que yo les estoy señalando aquí de este lado, y 0.25%, que es lo que les estoy señalando también de este lado de aquí. Al final queda 125 entre 25 y le va a dar 5. Lo mismo vamos a aplicar para esta, inciso B, C y D. Entonces esto lo van a resolver en su cuaderno. Y únicamente aquí me van a poner los resultados. Y por último, trabaja con un compañero. Bueno, evidentemente lo van a hacer solos. E indican con una palomita en el intervalo en donde se encuentra el resultado de la división. Por ejemplo, 6 entre 0.2 se encontrará entre 0 y 1, 1 y 2, 2 y 10, 10 y 100, 100 y 1000. Obviamente no les están pidiendo que hagan la división directa. Fíjense bien cómo lo vamos a resolver. Si me están diciendo 6 entre 0.20, fíjense bien, 6 entre 0.2, lo que yo hago es multiplicar esto, desaparecer los puntos decimales. Es decir, el 6 lo multiplico por 10 y el 0.2 también lo multiplico por 10. Siempre tiene que ser el mismo número para que se corra los mismos lugares el punto y sea una fracción equivalente. Porque si lo multiplicamos por un número el dividendo y otro número el divisor, vamos a estar inventando otra división. Entonces, ojo con esto, tiene que ser siempre el mismo número. Yo lo estoy eligiendo multiplicar por 10 porque si multiplico por 10 el punto 2, voy a convertirlo en un número 2. El 6 por el 10 me va a dar 60 entre punto 2 por 10, que ya dijimos que nos va a dar 2. Y 60 entre 2 nos va a dar 30. Esto yo lo estoy haciendo escrito, pero evidentemente ustedes lo pueden calcular perfectamente bien mentalmente. Aunque si lo quieren hacer así como lo estoy haciendo yo, pues también es adecuado. Lo que no quiero que hagan es ni la división directa, es decir, que me hagan 6 entre 0.2, ni tampoco la hagan en la calculadora. Esto tienen ustedes que llegar a la conclusión a que de esta división vamos a correr a una división equivalente, que es esta que tenemos aquí, y llegar a un resultado, que en este caso sería de 30, y 30 es un intervalo entre 10 y 100. Así que el resultado se encuentra entre este intervalo. Y van a poner aquí la palomita. Ahora, 0.6 entre 0.2. 0.6 entre 0.2. También se va a multiplicar por 10. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, lo que quiero es correr el punto decimal un lugar. Y esto se va a transformar en 6 entre 2. Y aquí me va a dar 3, ¿sí? Y el intervalo pues va a estar más o menos, bueno, no más o menos, va a estar aquí, entre 2 y 10, ¿sí? Y así sucesivamente para todos los demás ejemplos. Bueno, con esto vamos por terminada la lección. Creo que está sencillo de entender. No creo que tengan problemas. Si aún así los tienen, recuerden apuntarlo en su cuaderno para en la próxima clase presencial poderlo repasar. Y si no, bueno, las personas que siguen en línea, pues vean los videos asociados. Y si tienen alguna duda, ya saben que por medio de Classroom me pueden contactar para darles algún otro ejemplo o incluso hacerles algún otro video especial donde les vuelva a explicar toda esta forma de trabajar. Pero básicamente la lección de lo que trata no es de que ustedes resuelvan divisiones nuevas, sino darles a ustedes una técnica para poder hacer divisiones con decimales, tanto en el dividendo, pero sobre todo en el divisor, que son las divisiones con las que más se está batallando, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Sin mayor preámbulo, yo les agradezco su atención y como siempre me despido de ustedes diciéndoles hasta la próxima.